I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Hola, amigos de YouTube, compañeros y compañeras de afición. En este nuevo vídeo os quiero hablar primero del ácaro de las plumas, que no lo pude hacer en el anterior vídeo, ¿eh? Y después, pues, a ver los tratamientos y la prevención que podemos hacer para que no se metan los ácaros en nuestro aviario, ¿vale? Pues como os decía, uno de los ácaros también muy frecuentes es el ácaro de las plumas. ¿Y por qué digo de las plumas? Porque es el causante, lo habréis visto en algunos pájaros, de una caída excesiva de las plumas, ¿eh? El pájaro nos presentará un aspecto desaliñado, ¿eh? Y en muchas ocasiones puede incluso llegar a tener heridas en la piel. Debemos observarlo. No debemos confundir este ácaro con la muda, ni la muda con este ácaro, valga la redundancia. El tratamiento, bueno, yo siempre digo lo del veterinario, pero bueno, esto es simple, digamos. Hay un spray acaricida, pues se le echa sobre la zona afectada, durante unos 10 días y debe remitir. Luego, pues lo de siempre. En la jaula, pues limpiarla con lejía también, a ver si hay algún hongo, y así lo eliminamos todo. Y sobre todo eso, dejar todo secar, y hasta que se vaya el olor de la lejía, porque parece que no, pero utilizamos mucho la lejía, pero no tenemos en cuenta eso, tenemos que esperar siempre a que se haya secado muy bien y se haya ido el olor. Puede ser perjudicial en algún momento. Bueno, pues todos sabemos que la existencia de ácaros en nuestro aviario, donde están nuestros canarios, es un problema de salud bastante grave, Incluso puede conducir, como ya he comentado, puede conducir a los pajaritos a la muerte, Y debemos siempre tomar cartas sobre el asunto. Hemos hablado de varios ácaros, varias especies, Y ahora os estaréis preguntando cómo podemos eliminar y prevenir que estos bichos entren en nuestro aviario. Bueno, lo primero, la higiene de las instalaciones. Eso es lógico, Porque os comento, los ácaros se esconden durante la noche. En cualquier grieta, recoveco, cualquier sitio que encuentre para esconderse. Luego, durante el día, salen, es decir, al revés del piojo rojo. ¿Acordáis que el piojo rojo atacaba de noche? Pues este no. Los ácaros descansan de noche y luego, durante el día, es cuando sale a escoger sus víctimas y le chupa la sangre, Y lo de siempre, atacan siempre al ejemplar más débil, como pueden ser las crías o bien algún pájaro bajo
bajo en defensa, ¿eh? Le ataca y le chupa la sangre. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las instalaciones, mejor que nada que sean metálicas, ¿eh? Lo que si alguien tiene de madera, que ya yo creo que será lo poco, saben que ofrece un montón de fisuras y huecos donde se pueden anidar y reproducir los ácaros, ¿eh? Así que las instalaciones de madera son muy problemáticas, ¿eh?, de mantener. Y la limpieza, pues ni os cuento. Mejor una jaula de metal, ¿eh? La limpieza, pues de la S. Ya lo sabemos todos, que a través de la S entra de todo, ¿eh? Bueno. Heces, hay que decirlo bien. Tengo que ir al logopeda. Heces, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las heces, que entra por ahí, entra mucho, en muchas enfermedades. Bueno, uno de los vectores también a tener en cuenta, que nos puede infestar de ácaro, es, por ejemplo, nuestros propios proveedores. Y diréis, ¿cómo eso? Pues sí, en las cajas que nos manden, estas cajas de cartón, en las hueveras, en los sacos, pueden venir perfectamente infestada de ácaro. No es que lo hagan a caso hecho, pero tampoco van a estar mirando si tienen ácaros o no. El cartón es muy fácil de ser invadido, ¿eh? Así que incluso si le pide algo a Amazon, hay que revisar los cartones, que lo mismo viene con ácaro. Bueno. Broma aparte, los ácaros son muy fastidiosos, digamos. Además, tenemos que tener una cosa muy importante en cuenta, que en una semana podemos perfectamente tener una plaga de ácaros en nuestro aviario, ¿eh? Es tan rápido que en una semana pasa del estado de huevo, ¿eh?, a ser un ejemplar adulto. Así que, y después, y si se reproduce, claro, una vez que es adulto se empieza a reproducir. Así que imaginaros la plaga que se puede provocar. ¿Cómo podemos eliminar los ácaros? Pues ya lo he explicado en otros vídeos, ¿eh? Sobre todo si vemos que no son todos los canarios que tienen ácaros, tenemos que digamos, separar, aislar los que puedan tenerlos de los que no, que si no ya perdemos la cosecha, ¿eh? Seguimos con una limpieza exhaustiva, ¿eh? Es decir, no solo la jaula, que también echarle también el spray a los canarios infestados, pero no tenemos que olvidar también limpiar el suelo, las puertas, ¿eh?, todo lo que pueda ser sospechoso de tener ácaro, y por supuesto rociarlo todo con también el spray acaricida, ¿eh? Y este proceso de aislamiento, digamos, de los pájaros, con su tratamiento, debe ser de unos 40 días, ¿eh?, para estar totalmente seguro de que ya no tiene ácaro y está totalmente limpio. Me estoy refiriendo, claro está, a si tenemos una plaga, ¿eh? Es distinto tener unos cuantos ácaros que se puede combatir simplemente echándole spray, el pulmosán para prevenir, que no una plaga de ácaros. En la plaga de ácaros tenemos que localizar el foco, y lo que acabo de explicar. Aislar lo que estén contaminados y limpiarlo y desinfectarlo todo perfectamente. ¿Cómo podemos intentar prevenir esta plaga de ácaros? Primero, está seguro que no tenemos, ¿eh? Y lo que tengamos, pues intentar eliminarlo, está claro. Luego, el polvo de sílice, lo dejaré escrito, por si no lo pronuncio bien, deshidrata a los ácaros. Es decir, sería una buena idea echar este polvo en los lugares así más escondidos, donde podemos pensar que se pueden esconder los ácaros, ¿eh?
Y también lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer una trampa de cartón impregnada de acaricidas, ¿eh? Durante la noche ya he comentado que los ácaros se refugian, digamos que se van a dormir, entre comillas. Entonces, si le ponemos un trocito de cartón ya con su acaricida y todo, pues seguro que al meterse ahí, se van a esconder para descansar, pues acabamos con ellos, ¿eh? Comentaros también que hay algunos piensos, ¿eh?, que vienen con algún aditivo acaricida para antiácaros, pero que, bueno, que yo sepa, ¿eh?, hasta el momento ninguno ha sido efectivo, ¿eh?, ninguno ha dado buenos resultados con los ácaros. Pues hasta aquí el tema de los ácaros, compañeros y compañeras. En próximos vídeos iré comentando algunas de las enfermedades más comunes que pueden tener nuestros pajaritos. Parece esto, no hay que volverse tampoco hipocondríaco, ¿eh? No todo es malo. Ya os digo, si una buena limpieza, una buena alimentación, una revisión de vez en cuando visual, y no tiene por qué dar problemas. No estamos ninguno libre de tener problemas, eso no puede pasar a cualquiera, pero cuanto más limpieza, más cuidado tengamos con nuestros pajaritos, menos problemas nos puede acarrear. Así que lo dicho, os comento lo de siempre: si os ha gustado el vídeo, pues le dais a like, suscribiros lo que no lo estáis, y compartir en las redes por si algún compañero le puede servir, ¿eh? Venga, pues a ver si nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Que seáis buenos. Venga, adiós.